Buenas tardes, María López. Vamos a esperar que. Vamos a hacer una cosa aquí. Prontico. Una cosa aquí, un momentico. Esto es rápido. Vamos a. Un momentico, mis hermanos. Vamos a ir compartiendo las personas que van a ir llegando a la directa. Buenas tardes, Aide Hidalgo. Buenas tardes a todos los hermanos que están conectando ahí, van compartiendo. Van compartiendo un segundo. Van compartiendo. Vamos aquí a invitar a. Milagro, Sailí, saludos y bendiciones. Oye, mis hermanos, está este rapidito porque estaba viendo un video que compartió ADN Cuba sobre un joven que le estaban haciendo un acto de repudio en su casa. Un joven que simplemente puso un cartel. Oye, y esto es verdad que me trajo unos recuerdos de madre. Es increíble todavía cómo hay personas que se prestan para los actos de repudio esto. ¿Verdad que esto es algo que a uno lo indigna completamente? Yo no sé ustedes, si no lo han visto, los invito a que lo vean. Vean el acto de repudio que le hicieron a este joven. Y lo que más tristeza me da es cómo su mamá, la pobre, la mamá gritando, la mamá ahí sufriendo, ¿no? Porque los delincuentes estos, los pandilleros, porque lo que hay en Cuba son pandilleros. Los que tienen régimen a su poder son los que mantienen el régimen, esas son las pandillas que tienen. Porque son pandilleros. Todos los viejos estos sin dientes. Cae ahí. Ángel Cusa, mi hermano, bendiciones para ti. Es una falta de respeto. Yo estaba viendo eso ahora mismo, el video. Se da que me indigné al ver el video. Cómo este joven lo estaban haciendo el acto de repudio este. Pero allá van a ir. Ahí van a venir dos o tres gente ahora a comentar y a decirme. De que era minoría. Eran dos o tres que le sirven al régimen. ¿Dónde estaban los vecinos de ese joven? Que están exigiendo ahí el derecho de todo. ¿Dónde están la gente para apoyarlo? No, pero ojo. Ojo, ojo. Van a venir dos o tres come mierda aquí. Ahora van a venir dos o tres personas aquí a criticar al joven porque quitó el cartel. Acuérdense lo que le digo. Van a venir dos o tres gente aquí ahora a criticar al jovencito porque el muchacho quitó el cartel. Le van a decir, ¿por qué lo quitaste? Porque van a venir porque son así. Como no han sentido nunca lo que era esa presión, ahora viene la gente a criticar lo que el muchacho. No, ¿por qué lo quitó? No, no, yo en el video simplemente veo las cosas como son. Es por eso que llevo diciendo, mis hermanos, que hay que fortalecer a la oposición. Hay que fortalecer a la oposición dentro de Cuba. A los que están dando el berro dentro de Cuba, hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo, mis hermanos. Nosotros tenemos que darle las herramientas a los que están dentro de Cuba para que de una vez por todas las personas que están alrededor lo apoyen. Mientras los que estén dentro de Cuba, mientras la oposición que esté dentro de Cuba no esté fortalecida, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada, mis hermanos. No vamos a lograr nada. Mientras ahí no hay un grupo de cubanos que salgan al frente de esa gente que fueron ahí a hacerle el acto de repudio a jóvenes, a Víctor. Mientras no hay un grupo ahí de jóvenes, un grupo de vecinos, un grupo de hermanos que salgan ahí a defenderlo. No va a pasar nada, mis hermanos. Hay que entender lo que estamos aquí. Hay que empoderar esa posición dentro de Cuba. Hay que buscar la manera de que esa posición crezca. Mientras no logremos eso. No va a pasar nada.
Oye, a mí me dio tristeza ver esa madre cómo gritaba. Cómo decía, ya basta, ya déjenlo tranquilo. Y el joven lo que hizo fue, oye, el que no lo ha visto el video, puede ir a verlo a ADN Cuba, vaya y vea el video en ADN Cuba. Revise el video, vaya, para que usted vea. Ahí puso, muchacho, puso un cartel en el balcón de su casa y allá vinieron todos los viejos estos que lo querían de pena, que han dado toda su vida ahí a ese régimen y están ahí todavía comiendo tierra porque, oye, lo que está viendo en Cuba está durísimo. Mi mamá me llamó hoy de una cola que ella hacía, me dijo que ella hacía el número, como el número 80, sí, el número 80 del pollo es. El número 80 se me llamaba el pollo. Desde temprano que estaba marcando en la cola eso. Oye, hay que tener de verdad la sangre horchata para tú prestarte para un acto de repudio, ¿sí? Para un joven que simplemente está reclamando. Oye, mira, aplauso para ese joven, hermano. Todavía por lo menos nos queda la esperanza esa, que hay jóvenes valientes dentro de Cuba dispuestos a hacer dando el pecho. Nos queda todavía la esperanza que hay jóvenes valientes dentro de Cuba dispuestos a darle el pecho. Hola, Milagro Falcón, mi amor, un beso de grande para ti. Dice Claudia Guzmán, todos esos viejos reciben remesas. Pero Claudia, eso no lo va a frenar nadie. Eso no lo va a frenar nadie, Claudia, desgraciadamente. La gente está mandándole remesas a esos viejos, como mismo tú dices. Aquí siguen entrando comunistas para mantener a esos viejos. Porque posiblemente todos los que entran para aquí, todos los que están entrando últimamente, no todos, la mayoría de todos que entran, son pichones comunistas, como aquel quien dice. Los mismos padres son esos que están ahí en los centros de repudio. Y vienen para acá para meternos aquí el comunismo aquí. Vienen para acá para meternos el comunismo aquí. Una pila de gente sitiado, una pila de gente ahí reprimiéndolo. Coño, eso da pena. Eso da pena, ya, cubano, tú que estás ahí adentro, mi hermano. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir aguantando esto, mi hermano? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir aguantando que esa dictadura haga lo que quiera contigo? Yo si no vengo, porque a las personas son fanáticos, así no es muy fácil. Incluso en la otra directa había un anormal que me puso. No, eso tenía que haberlo hablado dentro de Cuba. No, dentro de Cuba yo lo hablé igual. Lo hablé y lo hice. Ahí está Ángel Cusa, que Ángel Cusa está viviendo donde mismo vivía yo antes, en Cuba. Ahí está Ángel Cusa, que vive en el mismo salón donde vivía yo en Cuba. Y los vecinos se lo dijeron. No, eso solar se calienta. Y me alegro que Ángel esté ahí. Y me alegro que Ángel esté ahí. Porque ese solar es uno de los pocos que hay en La Habana que todavía tú puedes decir que tienes el apoyo de los vecinos. Porque yo creé eso en esa cuadra. En esa cuadra donde está viviendo Ángel Cusa ahora, yo creé eso. Es por eso que le digo que es fundamental apoyar a la oposición dentro de Cuba. Mientras la oposición en Cuba no tenga apoyo dentro de Cuba, no tenga todo el apoyo que nosotros, mis hermanos, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada. Lo necesitamos ahí obligados. Nosotros estamos aquí con los mejores deseos, las mejores intenciones de que haya un cambio en Cuba. Lo necesitamos, gente. Pero si con ellos que están allá adentro, que son los que están dando el pecho, no le damos las herramientas para que hagan eso, para que logren el cambio, nunca va a pasar. Desgraciadamente, desgraciadamente, porque incluso hay gente que dice, no, porque tú estás allá adentro ya, y tú no te importa lo que están entrando. No, al contrario, o sea, yo ponía un comentario en mi perfil donde yo decía que la misma ruta que están cogiendo los cubanos ahora para venir para acá, no fue ahora, eso no se hizo ahora. Eso lleva años ahí. Lleva años, lo que lleva años, ¿con quién? Con los centroamericanos, con los nicaragüenses, con los guatemaltecos, con los hondureños, con los salvadoreños, cogiendo esa ruta. Y tú nunca viste a nadie de esa gente subiendo un video de la travesía. Tú nunca lo viste. Ah, no, el cubano sí tiene que subir un video. El cubano tiene que hacer un video filmándose, atravesando, no sé, por aquí, por allá, para después cuando llegue aquí, hacer el videito con el químico, la canción del químico. Y para las redes. Coño, y los que vienen atrás, Dios. Piensa en los que vienen atrás. Aprende a guardar silencio. Eso es algo que no aprendemos los cubanos, guardar silencio. No nos montamos un caramelo en la boca. No nos montamos un caramelo en la boca. Esa gente todo el tiempo estuvieron haciendo esa travesía y nunca nadie se enteró de nada, nunca nadie vio un video en ningún lado. Uno, si acaso, uno al año.
Ahora es que tuve el relajo ese, ahora, ¿por qué? Por los cubanos. Es por eso, mis hermanos, que yo les vuelvo a repetir, la gente está, los hermanos están conectados y por ahí decir con ese tipo no se cansa de decir lo mismo con lo mismo. No me puedo cansar porque estuve dentro de Cuba y sé lo que hace falta a la oposición dentro de Cuba para combatir ese régimen, lo sé. Lo primero que hace falta es que nosotros nos unamos, nosotros nos respetemos. Mira, yo tuve el placer, yo lo hice en otra directa, el placer de conocer a de que Ángel, un preso político de más de 20 y pico años, del exilio histórico, me quiera conocer y querer conocerlo y podemos vamos a hablar y eso, ¿viste? Para mí es un orgullo porque es un preso. Oye, esos señores que estuvieron que hicieron la anécdota de la película Plantado, esos señores, para mí es un orgullo conocer a esas personas. Y yo lo decía, ver la película esa me sirvió a mí para sacar fuerza. Para sacar fuerza. Tenemos que prepararnos para cuando suceda otro 11 de julio. Estar preparados para que sea letal. Ya no pueden más errores. Ya que el error que se iba a cometer se cometió. Que son con los miles de presos que están ahora mismo ahí. Del día 11. Cuando venga otro 11 de julio. No puedo coger nosotros mareados. Ni los de adentro ni los de afuera. Nosotros cuando venga otro 11 de julio. No puedo cogernos, mira, con las manos así diciendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo cogernos mareados. No puede. Tienes que cogernos con un plan. Con mismo tienen planeo en contra de la oposición en Cuba y contra la oposición aquí en Estados Unidos. Nosotros tenemos un plan para cuando eso pase. Apoyar a los que están dentro de Cuba. Que los que están dentro de Cuba entiendan que no están solos. Porque es muy jamón, es muy rico decir, vamos para la calle, salgan a la calle a coger palos y nosotros no vamos a apoyarlo. Nosotros no vamos a apoyarlo, mis hermanos. Vamos a coger y vamos a decir, salgan a la calle porque yo soy libre ya. Lucha tu libertad. Estamos haciendo más de lo mismo. Y porque me he encontrado personas que lo dicen. No, ya yo soy libre ya. Que luchar por su libertad. No, eso está mal. Eso está mal. A mí me interesa la libertad. Todos los hermanos están en Cuba. Me interesa la libertad de mi familia. Me interesa la libertad de mis primos. De todo el mundo. Del pueblo de Cuba. Tenemos que crear en Cuba. Líderes comunitarios es la palabra. Líderes comunitarios. No está hablando de un líder. Ahora las personas, yo no sigo líder. Eso debo hacer un líder sencillamente. Y lo que diga, no. Pero crear líderes jóvenes que en Cuba, dentro de Cuba, tengan el poder, tengan la fuerza de cuando convoquen, aunque sea 100 gente, 50 gente. En todos los barrios. Así como único modo de esto. De otra forma no lo vamos a hacer. De otra forma, lo que va a pasar es esto que pasa. Mira, este joven ahora que tuvo el valor, un cartel en el balcón de su casa y acto de repudio y la mamá llorando. Y te enterará que mañana pasado seguro lo citan para la estación de policía. Le ponen una multa, no sé, ojalá, no sé. Ojalá que eso sea lo menos que le pase, que le pongan una multa, vaya. Que no le pase más nada a ese joven. Porque los hijoputas son tan malos que por un cartel te meten preso. Ahí vemos a rol. ¿Entiendes, mi hermano, lo que estoy explicando? Tenemos que trabajar, hay que apoyar, se llama, la palabra clave aquí se llama apoyar a la oposición dentro de Cuba, empoderar a la oposición dentro de Cuba. A esa gente que nadie conoce, a la gente que nadie conoce, a la gente que nadie tiene, hay que encontrarlo. Hay que buscar personas que lo encuentren, conectando con ellos, darle las herramientas, el conocimiento. Una de las cosas que me empoderó a mí en esta lucha contra la dictadura dentro de Cuba, fue el conocimiento, fue el leer el manifiesto de la Sierra Maestra, el leerme la Constitución del 40, el leerme una pila de libros que me leí para saber el porqué, la raíz del problema, cuál era. Yo sabía que no había comida, que había miseria, que había hambre, que no había, pero yo quise saber más allá, que mi interés fue la lucha, que mi la lucha no fuera por la comida nada más. A mí me motivaron a usar más cosas, más ambiciones. El por qué. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en Cuba si hay un cambio? ¿Qué puede pasar en Cuba si hay un cambio? Aunque ustedes crean que no, hay personas, mire, hay veces que yo hablo estas cosas y las personas dicen, pero si estamos cansados de oír eso y el cubano sabe que va a estar mejor. No, no, les juro que no. Yo me encontré con cubanos dentro de la isla que te decían, mira la palabra que te decían, es mejor un mal conocido que uno bueno por conocer. Miren la idiotez que te decían. Miren la idiotez que se habla de adentro. Lo que pasa es que nosotros no queremos decir eso. Nosotros no queremos que ustedes que están ahí conectados oigan eso. Nosotros queremos tener ustedes como es. Ya falta poquito arriba.
falta poquito, mañana vamos a sacar el régimen, mañana mismo expulsan la calle. No, no, si no se trabaja no va a pasar. Van a salir con miedo porque tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo después de pasar el día 11. Tienen miedo, mis hermanos. Tienen mucho miedo. ¿Cómo se trabaja con eso? Enseñándolo, no llamándolo cobarde. Yo no llamo cobarde a nadie que esté en Cuba. A nadie que esté en Cuba luchando, llamo cobarde. Yo no llamo cobarde a ningún cubano dentro de la isla. Cobarde soy yo que salí corriendo de Cuba. Vaya. Me expulsaron y cogí, me fui. Que no decía a lo mejor quedarme como se ha quedado Daniel Ferrer y como se ha quedado otros patriotas más. Pero que está dentro de Cuba, ande el berro. No, dentro que está dentro de Cuba, ande el berro, me quita el sombrero todo el tiempo. Todo el tiempo me lo voy a quitar el sombrero todo el tiempo. Ahora, lo que yo sí voy a seguir haciendo aquí afuera, ande el berro. Yo tengo que seguir aquí afuera, ande el berro. Aquí afuera yo sí voy a seguir denunciando y voy a seguir apoyando. Y la persona que me llame y me escriba dentro de Cuba, yo no sé qué haré, me volveré loco, pero los voy a ayudar. Los voy a ayudar porque sé que lo necesitan. Sé cómo es la vida dentro de Cuba un opositor. Es muy rico a veces hablar sin haber vivido el proceso. Hay que ver cómo es la vida dentro de Cuba de un opositor y de la familia de un opositor. Como ese opositor ya no puede trabajar más porque simplemente el régimen no le da la gana. Cuando ese opositor venda algo, va a tener la policía atrás de él esperando que venda o esperando que haga algo ilegal dentro de Cuba, que todo es ilegal. Ahora tú sabes lo que yo voy a hacer. Ya cogí la, yo tomé la decisión que de exiliarme, ¿no? ¿Verdad? Estoy exiliado aquí en Estados Unidos. Yo voy a seguir luchando contra la dictadura. El día 1 de junio estoy en Miami. 1 de junio, a las personas que me estaban escribiendo y eso cuando iba a bajar a Miami. El día 1 de junio voy a Miami, voy a estar en Miami 7 días en Miami. Del 1 al 7, voy a estar 7 días en Miami. Estaré y quiero visitar lugares históricos en Miami. Ese es como decir el top de la lucha en contra del régimen. Y pienso que ya es tiempo, ya le estaba diciendo a la madrina mía que ya quería ir a Miami, quiero ir a Miami, quiero visitar el Versailles, quiero ir a la iglesia, quiero también, en esos 7 días quiero ir a muchos lados en Miami, sentido del exilio histórico, a rendirle mis homenajes al sentido histórico, porque es verdad que, wow, mi respeto para esos señores. Entonces, mis hermanos, hay que buscar la manera de apoyar. Hay que buscar la manera de apoyar. Y lo están haciendo. Hay mucha gente. Mira, Milagro Falcón, Lilia Sosa, Milagro que anda por ahí también, Sergio, muchos hermanos, José Hoy, muchos hermanos que apoyan la lucha, que apoyan, que están ahí, están día a día ahí, compartiendo, denunciando en Twitter, en donde quiera, lo que está pasando dentro de Cuba. Y repito, la persona que no haya visto el video, vaya a ADN Cuba, busque el video del acto de repudio que le hicieron al joven Víctor, para que vean cómo todavía sigue pasando. Yo no entiendo cómo las organizaciones mundiales, cómo Cuba sigue perteneciendo a la OEA. No entiendo nada. Cómo Cuba sigue en todas estas organizaciones de defensores de derechos humanos. No entiendo por qué Cuba sigue ahí. No entiendo por qué estas organizaciones no acaban de expulsar a Cuba, de quitarle su silla ahí, porque Cuba no es defensor de ningún derecho. Cuba no respeta ningún derecho. No entiende ni lo que son los derechos humanos. Cuba no respeta ni el derecho. Ni la gente me dice, no, la ley Mandela. ¿Qué ley Mandela? ¿Dónde? En Cuba, en la expresión, no hay nada de eso. Para el que no sabe qué cosa es la ley Mandela. La ley Mandela es que supuestamente tú no puedes estar encerrado en una celda solo. Se han sometido a tortura y en Cuba no se respetan a eso. En Cuba todos los presos están así. Mira, Silva, la mujer Favela y no la dejaron ver también. No la dejaron verla. En Cuba no se respetan a eso, mi hermano. Dice, a ver, déjame leer el comentario. Esteban, buenas tardes. Pero ¿qué pasó con el criterio supuestamente hecho por el mundo San Isidro y lo publicó Albertico Puyol? Allá Romero, hermano, mira, yo cuando pasó el escrito lo dije y lo vuelvo a decir. Yo, Esteban Rodríguez,
miembro de Mon San Isidro, amigo de Luis Manuel, amigo de Michael Osorbo. Estoy en contra de cualquier diálogo con la dictadura cubana. Yo no puedo dialogar, Manuel, con la persona que me torturó por más de 8 meses. Yo no puedo dialogar con la persona que tiene preso a Michael, que tiene preso a Luisma. Yo no puedo dialogar con la persona que tiene preso ahora mismo a las dos principales figuras de Mon San Isidro. A las dos cabezas, que digo yo, que yo no sé, yo no lo tengo que decir, pero las dos figuras del movimiento San Isidro, Michael Osorbo y Manuel Torres Alcántara, están presos ahora mismo en cárceles con peticiones de 10 y 7 años. Yo no puedo dialogar con esa gente. No tengo nada que dialogar con esas personas. Yo me pongo, yo estoy en contra de cualquier documento. Yo no sé si ese artículo Puyol que le dieron, que diga nombre, no sé si habrá dicho el nombre. Yo lo último que supe fue que no había dicho el nombre. Ay, Ayán Romero, no, si Albertico Puyol, no sé si por fin habrá dicho quién fue el que dio el escrito. Eso todo el mundo se lo pidió a Albertico Puyol. Que Albertico Puyol dijera quién era el que le había pagado para que él pusiera el escrito. Para nosotros saber quién es el que le pagó, ¿no? De Mon San Isidro. Que yo no entiendo cómo van a pagar algo como San Isidro. Cuando ni para la java de Mike y para la java de Luisma tenemos que. Hay muchas veces que se unen muchas personas. La misma Anameli Ramos se vuelve loca juntando ahí entre todo el mundo para organizar la java de Mike y de Luisma. Y Claudio y Luis también. Entonces, no entiendo cómo se va a pagar eso ni nada. No entiendo cómo la locura. O sea, nunca dijo el nombre. Ojalá un día tenga que decir un nombre, porque ahora mismo aquí ya vemos personas como San Isidro. Estoy yo, está Héctor, está Anameli. Bueno, Anameli renunció a San Isidro. Pero bueno. Que nos diga, oye, no, oye, mira, oye, que Albertico Puyol diga, oye, Esteban, fue fulano el que me pagó para que yo hiciera esto. Porque yo quiero saber también, ¿quién fue el traidor? Porque eso se llama traición. ¿Quién fue el traidor que hizo eso, que pagó, habiendo más cosas importantes que hacer dentro de Cuba, que pagarle a Albertico Puyol para que haga una cosa tan internet? Con la vida cosas que pasan en Cuba, pagarle a Albertico Puyol para que haga esto. No, ¿quién fue el berraco de San Isidro o el estúpido que hizo eso? Para mí lo es. Que se ponga bravo, que se quiera poner bravo, es su problema. Mi forma de pensar. Yo pienso que no, yo pienso que esa es mentira, que nadie, es que no. Que nadie haya hecho eso. Que nadie haya hecho la normalidad esa tremenda. Vaya. Yo rezo porque un día Albertico nos salga ahí el nombre, uno de los nombres que conozco yo, el Movimiento San Isidro. Porque cuando viene fijando en Cuba quedan pocos, Michael, Luis Manuel, África, Amaury Pacheco. Quedan pocos. Y entonces, ¿verdad que? De todo ese tema, mi hermano, que espero que te haya quedado complacido la respuesta que te estoy diciendo. No sé nada, ni sé el nombre, vaya, te juro que es una cosa que hice saber. Vaya, pero si es una patraña la dictadura, milagro, ¿para qué Albertico se cogió para eso? ¿Cuál es la pinche Albertico? Porque cómo tú vas a estar diciendo que Mon San Isidro te pagó para esto y después tú no vas a decir el nombre. Pero bueno, eso también voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí también. Voy a darle la oportunidad de, vaya, no sé, de que él... A lo mejor de verdad diga después quién fue el que le pagó, porque mira que la gente le han preguntado y no acaba de decir. Dice Jorge García que Pacheco y la mujer fueron los que le pagaron. Ahora mismo termino aquí. Voy a preguntarle a Mauri Pacheco. Jorge García. Porque si tú me estás diciendo eso, oh, bueno, escribe en privado, mándame, compárteme la directa, lo que tú viste donde dicen que donde él mencionó eso. Pero es que últimamente yo estoy viendo de que, desgraciadamente, casi todo lo, muy pocas cosas son sinceras, ¿verdad? Muy pocas cosas son sinceras. Oye, mi hermano, estamos conectados. Vayan ahí, busquen ahí la directa de este joven. Compártala.
Dice Jorge García que, hermano, si fue a Mori Machado es un traidor, vaya. Yo no lo he buscado, yo no lo he visto, ahora mismo voy a verlo, voy a buscar la directa esa. Yo espero que no haya sido así, ¿verdad? Porque te lo juro que no, porque me dolería muchísimo, vaya. Con tantas cosas que hay que hacer para que Mori Pacheco haya hecho eso. Yo espero que no, que Mori Pacheco no haya hecho eso. Porque si Mori Pacheco lo hizo, es un traidor, es un cobarde. Si lo hizo, ojo, si lo hizo. No, estoy diciendo que lo sea. Estoy hablando que si Alberto Puyol dijo que fue a Mori Pacheco, que Mori Pacheco no contestó, para mí a Mori Pacheco es un cobarde y un traidor. Así de simple. Ojalá que no. Yo sé que yo pienso que no sea así. Te lo juro porque una de las personas que vivió con nosotros el sufrimiento de lo que nosotros pasamos fue Mauri Pacheco. Y la mujer que tuve el placer de unas personas, primeras personas que cuando salí, cuando me sacaron de Cuba, la llamé desde El Salvador y llorando, estuvimos hablando y todo, estuve explicando lo que había pasado. Yo espero que por respeto, yo espero que por respeto al sufrimiento de nosotros, no, ellos no hayan tenido que ver, no tenían tenido nada que ver con esto. Vaya. Yo vaya, te voy a decir más, yo me refiero al hecho de pagarle a alguien para promover eso. No sé, muchas cosas que hacer en Cuba, mano. ¿De dónde Mori Pacheco va a tener dinero para pagarle a Albertico Puyol? Con tantas cosas que hay que hacer dentro de Cuba. Con dos jabas que hay que mantener ahí. Con dos jabas de Michael, Luis Manuel. Nada, mi hermano. Vuelvo y repito, hace falta empoderar a la oposición dentro de Cuba. Hace falta empoderar. Seguir ayudando a las madres de todos los presos políticos. Eso es súper fundamental. Oye, somos una pila, o sea, somos una pila, hermanos. Si cada de todos los hermanos que estamos, le ponemos $1 nada más, $1 en cualquier lado, a una persona confiable, le ponemos $1 para que se recoja para todas las habas esas, alcance y sobra. Alcance y sol. Los quiero mucho, mis hermanos. Estamos conectados. Seguimos conectados. Libertad para Michael Orsó, para Luis Manuel de la Alcántara. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los presos políticos. Por eso digo, Anita, yo no voy, yo no estoy diciendo que sea así, ¿viste? Yo estoy diciendo que tengo que escuchar primero la directa. Le estoy diciendo a la persona que la tenga que me la mande. Porque si es así, que voy a dedicar una directa a ese tema, lo voy a dedicar. Por supuesto. Si yo voy a una directa donde sale Albertico Puyol diciendo de que fue a Mori Pacheco el que le pagó, por supuesto que voy a hacer una directa. Por supuesto, supongo ahora quien se quiera poner bravo, quieren hablar lo que quieran hablar. Quieren hablar lo que quieran hablar, no me interesa. Hay muchas cosas que hacer dentro de Cuba misma para estar pagando al Albertico Puyol para que haga un papelazo eso que hizo el diálogo, ni diálogo, ni diálogo. Muchas cosas para hacer, muchos proyectos que hay que hacer para eso, para estar gastando dinero en eso. Ayuda, ponte a ayudar, ponte a ver, ponte a ayudar a todas las madres. Mira, busca la manera de juntar todas las madres, todas las familias que hay ahora mismo, de todos los presos políticos, a ver qué se puede hacer por ellos. Los quiero mucho, mi hermano. Sailly Núñez, mi amor, bendiciones, ¿cómo está tu esposo? Después escribe para saber cómo está tu esposo. Libertad para Michael Puig, así mismo de preso en Ahuica. En Ahuica, nosotros sabemos que en Ahuica hay un cartel, no sé si seguirá puesto el cartel de Sailly, el cartel que dice Ahuica, bienvenido a Ahuica, o tu Ahuica o tu ubicamos. Ahí está el marido de Sailly, Michael Puig, en Ahuica. O tu Ahuica o tu ubicamos. Ahí el jefe de esa prisión se llama Emilio. No sé si seguirá siendo él. Emilio, uno de los principales torturadores que hay en Cuba en prisiones. Se llama Emilio, el jefe de Ahuica. Donde está ahora mismo Michael. Donde está ahora mismo Michael Puig, el esposo de Sailly. Dice Milagro que ayer mataron a un preso en Valle Grande. Milagro, cuando estuve en Valle Grande, que estaba de jefe de prisión de Valle Grande, era Quintana. El jefe de la prisión de Valle Grande era Quintana y el segundo. No se me olvida nunca porque a mí cuando me sacaron de Valle Grande, porque a mí cuando me sacan de que yo estaba en Villamarista. A ver, porque las personas, muchos han oído de Villamarista, ¿no?
Pero incluso yo estaba hablando con Lilo porque yo quiero encontrarme una persona que me pueda hacer en 3D o algo. ¿Cómo son las prisiones dentro de Cuba? ¿Cómo son las celdas de castigo? Eso creo que es fundamental. Entrar a un sitio donde tú tengas ubicado dónde está cada cama, dónde está cada. Eso sería fundamental. Estoy buscando una gente, ojalá me encuentre. La tenía en México, pero tuve que salir de México. En México tenía una persona, un muchacho que venía a hacer ese trabajo en 3D, cómo son las celdas actualmente, para que las personas, cuando lleguen a ese lugar, puedan ver en 3D cómo es la celda. Ahora mismo, yo imagino, miles de personas se imaginan, no, la celda, cómo es, cómo será, es así, es así, no, pero no es más, tú tienes la visión en 3D, la visión en un formato que tú puedas ver cómo son las prisiones, para que tú sepas lo que está pasando el preso político dentro de Cuba. Porque a veces uno dice, no, celda de castigo, pero no es más, cuando tú hablas, cuando tú lo estás viendo, cómo es, cómo consiste, en qué consiste la celda de castigo. Eso es fundamental. Y Milagro te decía que en Valle Grande, cuando me sacaron esposado, ¿no? De mano y pie, que fui trasladado para Guanajay. Ahí estaba Quintana, jefe de esa prisión. Y el segundo se llamaba, te voy a decir cómo se llamaba el segundo de esa prisión en Valle Grande. Se llamaba el segundo Valle, el mayor Valle. Era el segundo de Valle Grande, el mayor Valle, el segundo de Valle Grande. Que fue el mismo que me llevó encadenado hasta Guanajay. Que cuando llegué a Guanajay, me recibió ahí en Guanajay, estaba al frente ahí, esperando que yo llegara. Esperando que yo llegara. El tiburón blanco le dicen, el jefe de la prisión de Guanajay, le dicen el tiburón blanco. Un gordo, el blanquito, él, que es jefe de teniente coronel, que es jefe de Guanajay. Incluso yo ahora mismo te puedo decir, yo ahora mismo sé cómo es la celda donde está metido ahora mismo. Un ejemplo, los lanchitas regla, dónde está metido ahora el Panther, los clandestinos. Sé cómo son las celdas porque estuve en el combinado del este. Estuve en el edificio 3. Celda, estuve en el edificio 3, en el primero sur, segundo norte y celda castigo. Después, durante un castigo eso, me mandaron para el pájaro. El pájaro es 47 y medio. El 47 y medio es el edificio, es como decir, de una sola planta que te queda al fondo, que ahí está. Los que saltaron, los que estaban en la silla de regla, los que le dicen los presos Fidel, el hijo de Estrella, Arambulo y eso. Está el Panther. Está este otro muchacho también que mató a los guardias, que mató a los descarados, esto ahí en Calabazal. Está. Hay una pila de gente ahí. ¿Sabes cómo es la celda esa? Estuvo también en el 1, en el edificio 1, donde está ahora mismo Silva. Estuvo en el edificio 1. Estuve en la incrementada del edificio 1. Estuve en la incrementada del edificio 1. Ahí también sé cómo es la celda. Sé cómo está, cómo es el método de ellos. Cómo es el sentido de los horarios. Los métodos que usan de tortura física y psicológica. Entonces, todo esto quiero idealizarlo, ¿no? Ponerlo como fuera una maqueta, porque cuando estamos hablando, a veces es muy fácil hablar, a veces es muy fácil decir, no, esto es así, esto es allá, esto. No, no, no. Fíjate, qué mejor idea nos veamos nosotros cuando vimos la película plantada. ¿Por qué? Porque la imagen te transmite mucho. No lo mismo, tú estás hablando de una celda de castigo y no tienes noción de lo que es una celda de castigo. Te puedo decir, una celda de castigo es de 1 metro por 2, con un turco, con un huequito, con una pared, con una puerta tapiada. A lo mejor la persona que está viéndome ahora no sabe ni lo que es una puerta tapiada. ¿Cómo se entra? ¿Cómo es? Tener todo eso conformado. Tener todo eso conformado. ¿Por qué la gente se lo empaque? Porque es bueno tenerlo para que ellos sepan que nosotros sabemos qué están haciendo. Y si algún día se puede forzar la visita, si algún día se puede forzar la visita a alguna organización de derechos humanos a las prisiones, decirle, no queremos que vayas aquí, queremos que vayas allá. Es allá donde tienes que ir, a este lugar. Porque lo conocemos muy bien y sabemos que ahí es donde se violan los derechos, ahí es donde están las cosas, ahí es donde tienen que ver los prisioneros políticos. ¿Entienden, mis hermanitos? Es por eso que digo que es fundamental hacer estas cosas. Dice Ana Martínez, no sabe cuánto me huele lo que pasaste. Ana, agradecido. De verdad agradecido
Pero desgraciadamente todo lo que estamos luchando dentro, todo lo que están luchando dentro de Cuba, más o menos se pasa por la cabeza lo que va a pasar, ¿viste? Aunque tú, yo sé una cosa, muchas veces tú sabes que están son disculpa la palabra, unos hijos de puta. Tú sabes que el régimen son unos hijos de puta. Tú siempre puedes imaginarte hasta dónde son capaces de llegar. Pero de verdad, cuando tú lo vives, cuando tú lo vives en carne propia en una prisión, tú dices, no, no, no. No tiene comparación. No tiene comparación. Pero bueno, Dios obra de manera difícil, complicada a veces, pero siempre sale un rayo de luz. Afortunadamente, para mí, en esta ocasión, estoy viviendo ese rayo de luz. Ya, todavía, claro, todavía deseo, tengo mi pesar por mis hermanos que están dentro de Cuba, pero en plano personal, aparte de extrañar a mis amigos, a mi mamá y eso, estoy viviendo uno de los momentos más bonitos en mi vida. Incluso hay muchos que me preguntan, empecé una vida nueva, porque dentro de Cuba pasaron cosas incluso en mi vida personal, pasaron cosas en mi vida personal. Y hoy por hoy, afortunadamente, cuento con el apoyo de una nueva mi novia, una muchacha que lleva mi vida a curar muchas heridas, a ayudarme, a apoyarme. Ella está ahí, afortunadamente, apoyándome. Me he dado la oportunidad de volver a amar, volver a sentir esos sentimientos que uno pensó que no, que ya no, más nunca lo puede sentir. Y la esperanza un nuevo porvenir, una esperanza, un nuevo deseo, muchos deseos de triunfar, muchos deseos de salir adelante. Trabajo hay, lo bueno que tengo es, lo bueno que estoy viendo es que trabajo hay. Mientras tú trabajes aquí en este país, vas a obtener lo que seas capaz de hacer y de soñar y de luchar para hacerlo. Lo que seas capaz de luchar y para hacerlo. Ahora mismo la gente me dice, ¿por qué no vienes para Miami? Porque estoy viendo que aquí, en este estado, tengo mayor oportunidad. En este estado voy a aprender inglés más rápido. En este estado las rentas son más baratas. En este estado me quedo aquí. Me quedo aquí porque quiero superarme, ¿viste? Yo quiero superarme, yo quiero superarme. Yo sé que puedo hacerlo si soy joven todavía, tengo mil oportunidades y lo voy a hacer. Pero también voy a seguir luchando para la libertad de mis hermanos también. Voy a seguir luchando, voy a seguir batallando, voy a seguir denunciando. Ojalá que los días que voy a estar en Miami, el día de vuelvo y repito, voy a estar en Miami desde el primero al 7. Ojalá que el primero al 7 haya algo para yo apoyar, para yo ir, porque no entiendo tampoco que hay una pila de cubanos. La mayoría de todos los cubanos que están entrando por la frontera terminan en Miami. Yo no entiendo cómo cuando se hace una marcha en Miami, no hay ninguno. Supuestamente, supuestamente no, todo el mundo que entró por la frontera ahora mismo es exiliado político. Todo el mundo que entró por la frontera ahora mismo es exiliado político. Y no entiendo cuando hay una marcha. Ahí se organizan todas las marchas en el Versailles, los sábados, los domingos. Está bien, el Lene, vamos a vernos cuando vas a Miami. Se organiza una marcha los domingos. No hay cubano. No hay casi cubano ahí de los que están yo acabo de ver. Yo no he visto en la directa, no, mira, yo soy fulano de tal que acabé de llegar. Libertad para Cuba. No he visto uno. No he visto uno. No, sí, mira, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Lo que voy a bajar una semana. Voy a bajar una semana porque tengo cosas que hacer, quiero visitar, quiero ver la amistad que tengo allá abajo también. Ahora tengo que ir a ver a mi abogado. Tengo que ir abajo a ver si yo al abogado. Esas cosas. A ver si hablo con el Pizzer, que es mi abogado. Y ponernos acuerdo algunas cosas en el caso de asilo político mío. Pero no entiendo. Pero lo que estoy viendo, lo que no estoy viendo es por qué no apoyan. Apoyen, vayan a apoyar ahí las manifestaciones para que vean de verdad que los cubanos están saliendo de Cuba. Están saliendo por el asilo, por el político. Ve ahí, apoya, hermano. Ve ahí, apoya.
No me digas que está trabajando el tiempo, que ahora mismo para trabajar el que está trabajando ayer es mentira. No puedes ir a trabajar. No te cuesta nada sacrificar una hora, 2 horas, ir ahí, manifestarte, exigir la liberación de los presos políticos, de las personas que lucharon para que tú obtuvieras este beneficio que tienes ahora de exiliado político. Ve, apoya a mi hermano, apoya a todas esas personas que, mira, que me escriben, que estuvieron presos, que estuvieron ahí conmigo, detenidos en el centro de migración, que me dicen, Esteban, vayan ahí, apoyen. Esteban no va a decirle nada a nadie, que tú, que si tú apoyas a San Isidro. No, no, no. Yo tengo que verte a ti. Ahí, Esteban no sacó el para eso. Aunque te haya conocido el centro de detención por mis hermanos. Yo es que le debo respeto y le debo admiración. Son a mis hermanos que están dentro de Cuba ahí, en prisiones. Yo no puedo coger y decir nada si tú no estás yendo, tú no estás apoyando a nadie. ¿Sí? Tú no vas a apoyar a nadie. Tú no vas a una manifestación en Miami. Vayan a apoyar allá a los hermanos que van a Fred Versailles ahí a protestar los fines de semana. Lo he visto en las miles de señores y todos protestando ahí. Vayan ahí. En vez de ir a marcar un día en la cola donde van, que hacen cola toda la madrugada, esa misma cola, joróbenla, y van a Versailles a apoyar una manifestación. Vayan a Versailles a apoyar una manifestación. Los quiero, mi hermano, estamos conectados, vamos a ir conectados. Milagro, bueno, cuando yo tenga mis papeles y tenga mis cosas y mi pasaporte y me haga ciudadano, porque desgraciadamente, yo, mira, yo para salir de Estados Unidos, yo creo que nunca voy a salir ni de Estados Unidos, no a Cuba, a ningún lado. Porque ni pasaporte tengo. Y ustedes saben que a mí el régimen no me da pasaporte. Yo no voy por el pasaporte. Yo para tener pasaporte voy a tener que esperar que pasen los 5 años para coger la ciudadanía. Porque voy a los 5 años si voy a coger la ciudadanía porque voy a estudiar para eso. Aprender el inglés para los 5 años. Cuando llegue aquí ya, coger mi ciudadanía americana. Y estaré por Miami, por allá por Italia entonces contigo, en Milagro, apoyándote también en una manifestación. Lo que haya que hacer. Joder, todos los sábados en el Versailles a las 3 p.m. Ahí tienen. Joder, talara. Todo. Los cubanos, que de verdad están acabados de llegar, mis hermanos, están pidiendo asilo político. A Versailles, a las 3 de la tarde. Todos los sábados, a las 3 de la tarde en el Versailles. Vayan ahí a apoyar a las 3 de la tarde. Vayan, lleguen ese día, apoyen. Oye, Joel, mi hermano, mira, se planifique. Vamos a ganar bien la cuenta. Y el sábado, cuando yo vaya, la semana que yo vaya, a las 3 de la tarde ese día, esa semana voy a estar ahí en el Versailles contigo, mi hermano. Si tú, así seamos tíos solos, voy a estar contigo en el Versailles, mi hermano, Joel. Muy bien, hermano, apoyándolos ahí. Cuenta conmigo ese sábado. Los quiero, mi mamá, estamos conectados. Cuídense todos. Siempre Libertad Cuba. Siempre los sábados, vuelvo y repito. Siempre los sábados, a las 3 de la tarde en el Versailles. Yo el sábado, en la semana que voy a estar en Miami, cuenta conmigo también. La semana voy a estar ese sábado con ustedes a las 3 de la tarde ahí, en el Versailles, exigiendo y reclamando la libertad de los presos políticos en Cuba. Con Vigilia Mambisa. Ahí vamos a estar, mi hermano. Ahí vamos a estar después. Yo salgo el día primero, quiere decir que el día 6, ese día, el sábado cae el 6, porque salgo el primero, seguro el sábado cae el 6. El sábado 6 estaré con ustedes ahí, mi hermano. En el Versailles. Ok, los quiero mucho, mi hermano, cuídense.